El SENASAG presentó modelo de certificado veterinario de exportación a la aduana de China. Asimismo, esta jornada, el presidente Evo Morales remarcó que la cantidad de carne, la calidad de boliviana, en todo caso, mejoró mucho y que ahora hace falta trabajar en la cantidad, además de la exportación de soya. El director general ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Javier Suárez Hurtado, se reunió con directores de la Administración General de Aduanas de China para presentar el modelo de certificado veterinario de exportación de carne bovina deshuesada y congelada, último requisito para publicar el registro de frigoríficos habilitados para exportar carne bovina a la República Popular de China. Esta jornada, el presidente Morales señaló que está bien encaminado la exportación de carne a Rusia, indicó que se necesita excedentes de carne y soya para la exportación y tomó como ejemplo a la economía de Paraguay. ¿Por qué crecía Paraguay? Exportando carne, soya a Rusia. Por el caso que nos decía, está bien encaminado la exportación de carne a Rusia. Pero el problema que tenemos en este momento, nos falta soya, nos falta carne para exportar. Si vamos a exportar, va a ser pequeña cantidad. Y todos tenemos, Estado, privado, un gran desafío. Es como ampliar la área de producción, de crianza, de ganado, no solamente cantidad, también calidad. Calidad han superado bastante, yo felicito a los ganaderos. Antes serían para invitarme carne de Argentina, para invitar una parrillada. Ahora ya es parrillada boliviana, pero no, también esa calidad de carne argentina, uruguaya. Usted sabe muy bien esto, que hasta aquí llegaba carne argentina, pero ahora ya han cambiado, me ha sorprendido eso. Tenemos calidad, pero no tenemos cantidad todavía como para cubrir el mercado de China. Y si se abre a Rusia, ¿dónde carne ahora? El jefe de Estado remarcó que la calidad de carne boliviana mejoró mucho y que ahora, debido a este y a los futuros acuerdos de exportación, hace falta mejorar en la cantidad. Recordemos que los volúmenes de exportación de carne bovina se incrementarán debido al inicio de la venta al mercado de China. Además, se espera la certificación del gobierno de Rusia para también comenzar el envío del producto cárnico boliviano.